Son las 4:30 de la mañana y bueno, iniciamos nuestro viaje de regreso a San José, ¿cierto? Sí, chicos, hola, hola, yo soy Ligia, para los que no me conocen, bienvenidos una vez más a nuestro canal y aquí estamos ya, ya casi que San José, en unas horitas, ¿verdad? Vamos a empezar ya como a las 5 y en punto creo que sale ya el bus. Exacto, no nos vemos porque es que bueno, a ver, aquí hay poca luz ahorita, como les digo, son las 4:30 de la mañana y la luz del autobús como que tampoco ayuda mucho, ahí sí me veo. Entonces, bueno, vamos a iniciar este viaje de regreso, como les habíamos dicho, y vamos a hacer un vlogcito de nuestro regreso a San José. Mi nombre es Andrés, para aquellos que no me conocen, y como dijo Ligia, bienvenidos al canal. Nos esperan aproximadamente 5 horas de viaje hasta San José. Esperemos que todo vaya súper bien, que no haya mucho congestionamiento. Así que vengan, acompáñenos a este nuestro regreso a San José. Y bueno, chicos, vean qué pelo, por Dios santo. Ya estamos a mitad de camino, por ahí está Ligia con el También con este bebé. pelo así. Pero bueno, ya casi, ya casi. Ya falta menos para llegar. Estamos que como a unas 2 horas y media, 3 horas para llegar a San José. Va bien el viaje, Ligia ha descansado, el bebé va dormido. Entonces, esa es la parte buena de todo esto. Como ven, bueno, ya estamos aquí nuevamente en San José. Después de varios días que estuvimos por el cantón de Upala, que la verdad es que nos fue súper bien, nos encantó, a mí me encantó y yo creo que a Ligia también, porque bueno, Ligia tenía muchísimo tiempo que no veía a la mamá, la suegra no conocía a Lian, entonces también andábamos en esa misión, ¿no? De que conociera tanto a Lian como que viera a Ligia. Sí, porque las personas que nos vienen siguiendo saben de que mi mamá no me había visto ni embarazada ni conocía a bebé, entonces ya tenía muchas ganas de verme y muchísimas ganas de conocer a su nieto. Fue en enero, entonces prácticamente que casi que un año sin ver a Ligia y como les dijo Ligia, o sea, no la vio durante todo el embarazo prácticamente. Creíamos y sabíamos que era necesario el ir a Upala. Sí, chicos, y la verdad es que nos encantó porque, digamos, yo soy Yupala, obviamente sí conozco Upala, pero ese lugar donde andábamos era algo nuevo para mí y algo nuevo para Andrés porque era en Llano Azul y nosotros vivíamos en otro lugar, en otro pueblo de Upala, y ese es como otro pueblo, como al otro lado, ¿verdad?, de donde nosotros vivíamos. Entonces era algo totalmente diferente, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y por dicha que no es como donde vivimos antes, que no hay zancudos. Habían demasiados zancudos donde vivíamos antes y ahí donde andábamos, por dicha que no. Exacto, la verdad es que sí, porque eso fue una de las cosas que a mí me mataba cuando yo me fui a vivir a Upala, que estuve como por 3 meses viviendo en Upala, que eran zancudos militares, les decía yo, porque, o sea, eran, aparte que eran demasiados, en serio, o sea, eran demasiados. Y un día yo le dije, me decía, ¿por qué será que donde vivíamos antes, ¿no? En México, de Upala, hay tantos zancudos? No lo sé, yo no lo sé, Ligia no lo sabe, quien sea de México o Upala y esté viendo este video, que por favor nos diga aquí abajito por qué hay tantos zancudos. Yo quizás diría que es por tantos árboles, quizás, o por las vacas, no sé, pero alguien que realmente sepa, que alguien que realmente sepa que comente ahí por qué creen que hay muchos zancudos. Y bueno, comentarles, vamos a hacer un resumen de todo lo que fue ese viaje por Upala, que estuvimos casi una semana. La verdad es que nos fue súper bien, estábamos muy contentos. Nos vinimos como uno siempre que se viene de esos lugares y siempre que está bien en un lugar y se viene, deja como una partecita, ¿no? Creo que el corazoncito ahí.
Igual, obviamente elige en este caso porque hay que, ahí está la mamá, ahí están los hermanos, ahí está la hermana que bueno ya la conocieron ustedes. Entonces creo que uno se viene como con un sentimiento un poco agridulce, ¿no? Dulce porque los pudo ver, pero también un poquito agrio porque sabe que, yay, que ahora quién sabe hasta cuándo se van a poder volver a ver. Sí, ¿verdad? Y la despedida también, ¿verdad? Lo pasamos súper bien, como ustedes vieron, hasta aprendí a ordeñar, aunque no me fue tan bien porque ya, sinceramente, a ver, me daba como que lástima agarrarle la obra a la vaca. Y alguna gente dirán, wow, ¿por qué se ve tan flaca la vaca? No lo sé, yo, o sea, yo no soy vaquero, yo no tengo producción de vaca, ni mucho menos, porque ustedes saben que no soy de esas. Pero nunca había ordeñado. Exacto, nunca había ordeñado. Le preguntamos a don José el por qué la vaca era tan flaca, esa es una canción, por qué la vaca era tan flaca, ¿no? Tan delgada, y él dijo que es por lo mismo, porque, a ver, primero que todo por el ternero, y segundo porque es una vaca prácticamente que es de ordeño, ¿no? Entonces, que ese era el motivo por el cual se ve así. No vayan a pensar que es que la vaca se está muriendo del hambre y no tiene que comer, porque no. O sea, don José tiene bastante terreno, gracias a Dios, para poderlas tener. Y no solamente tiene esas dos, tiene otros también, otras vacas y otros toros. Nada entonces, más que casi no le gusta ordeñarlas a diario. Y entonces ese por los terneros. Esos días que estábamos ahí, sí. Ah, bueno, por los terneros, para que se alimenten bien, dice él. Exacto. Entonces esos días estaba ordeñando como día por medio. Esas dos, como para que, porque a mí me gusta lo que es la cuajada y todo eso, el queso, la leche de Andrés. Algunos no sabrán qué es cuajada, pero bueno, es un producto que se saca de la leche. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero no crean, como les digo, que es porque la vaquita pasa hambre, ni mucho menos porque no es así. Bueno, al menos eso fue lo que me dijo don José, ¿verdad? Sí, chicos, y para los que no saben de qué estamos hablando, vayan corriendo a ver esos otros videos donde Andrés está aprendiendo a ordeñar. Y ahí también les muestro, ¿verdad?, los tamales para las personas que no saben qué es un tamal, que es la comida tradicional, por decirlo así, de la Navidad acá en Costa Rica, y yo creo que en otros países también, como en Nicaragua, creo que en Honduras también, ¿verdad? Entonces, ahí vayan a los videos anteriores para que vean. Y bueno, decirles que muchísimas gracias a, de verdad, a toda la gente de Opala, a la gente de Llano Azul, que fue por donde nosotros estuvimos quedándonos, que la verdad es que fue un pueblito que nos encantó. Queda más o menos como a unos 30 minutos del centro de Opala, un poquito alejado, y la pasamos muy bien, súper tranquilo, la verdad es que la gente es súper amigable. A ver, tampoco es que anduviéramos socializando con todo el mundo, porque tampoco es que se pueda, pero por lo menos uno nota el ambiente, ¿no? Y uno nota el ambiente del lugar y se ve que es un lugar tranquilo, y creo que esa es la parte bonita, ¿no? Entonces, también en el centro de Opala, yo fui, traté de grabar, creo que fue un blog que, bueno, yo no lo quería subir, le dije a mi hijo, subilo, no importa. Yo no lo quería subir porque siento que no grabé realmente lo que es el centro como tal. Como ustedes vieron, Ligia no fue conmigo al centro a grabar ninguno de los días que yo fui al centro, que fui varios, como tres, por lo mismo, para cuidar al bebé. Y también, verdad, tantos meses de no ver a mami, y esa semana se me hizo demasiado corta, entonces prácticamente estuve desconectada. Entonces ahí disculpen, mi amiga de Pataste, Caro, si me estás viendo, porque siempre me ves mis videos, Carito, de México, de La Cruz, y de ahí el centro Opala, que me querían ver, de verdad que mil disculpas, que querían ver a bebé también, porque con algunas tengo, con mami tengo un año no verme, imagínense. Como con ellas algunas tengo más tiempo, entonces disculpen, pero espero que entiendan, ¿verdad?, la situación y no se me vayan a resentir, ¿verdad?, que serán otros tiempos ya, porque ahorita estamos en pandemia, por decirlo así. Exacto, a ver, estos días era para que Ligia disfrutara con su mamá, con su hermana, con sus hermanos, y bueno, ya habrán y ya vendrán tiempos mejores en los que ya podamos salir y podamos compartir con amigos y con toda la gente sin tener ningún miedo, ¿no? Y yo creo que también nos entiendan en esa parte, porque también existe ese miedo de que uno no quiere contagiarse. Entonces, hasta que no se estabilicen las cosas, creo que es mejor así. Que este video era prácticamente como para hacer un resumen de por qué no me vi con mis amigas, para disculparme. También para decirles, ¿verdad?, que por qué no les grabamos tanto del centro de Opala como... Exacto. Cuídense mucho. Espero que estén súper bien. Lo que le digo siempre, que Ligia me dice, ya eso es como tu sello, ¿no? No al maltrato animal, por favor, no al maltrato animal. Cuidemos mucho a los animalitos. Cuídense, nos vemos en la próxima. Ya saben, tenemos redes sociales, Instagram, que va a aparecer por aquí, y el Facebook, que igual va a estar apareciendo por aquí. Entonces, sin más que agregar, yo me despido. Cuídense y espero que estén súper bien.
Sí, chicos, a continuación les voy a dejar un video por aquí de mi canal para que se vayan a suscribir. Les tengo muchas recetas ahí rápidas y ricas. Publicidad, te voy a curar la publicidad. Chao, cuídense, nos vemos hasta la próxima.